Ahora se está haciendo la unión del tierra desde la barra de tierra hasta la bush in the ground, que va para la base del medidor. Nos ayuda a mejorar la continuidad de tierra. Bueno, ahora sí tenemos listo nuestra base. Esto no nos va a cambiar desde el medidor hasta el panel, la alimentación, no nos va a cambiar en ninguno de los dos tipos de acometidas. Solo nos va a cambiar en lo que es de la entrada de la mufa hacia la parte de arriba del medidor. Vamos a comenzar, como les dije, con la acometida derivada. Este va a ser un solo cable. Para ello, contamos con varios accesorios que van a servir de retenida. Va a ser el soporte de sujeción para cada cableado. En este caso, vamos a montar este de este estilo en los aisladores. Esto nos va a fijar lo que es el cableado, tanto en la mufa como se supone que vamos a simular el otro aislador que va en el poste de energía de la compañía distribuidora de energía eléctrica. Y de esta manera, pues, comenzamos con la primera acometida derivada. Tenemos el primer punto de sujeción. Estamos listos para anclarlo al siguiente. Bueno, tenemos los dos puntos de anclaje. Vamos a probar los dos puntos de anclaje. Vamos a probar los dos puntos de anclaje que no, que no se haga para ningún lado, no se mueve. Estamos bien. Bueno, se procede a instalar lo que es la mufa. En el panel vamos a ver que no hay, porque no hemos instalado el medidor. Vamos a instalar nuestro medidor. Tenemos voltaje, hay continuidad, probemos en el panel. Línea 1 neutro, línea 2 neutro, línea 2 y línea 1, 240, 238, estamos bien. Así, de esta manera, finalizamos nuestra primera acometida y ahora vamos a la segunda, que sería acometida por empalmes. Recuerden siempre la importancia de la curva de goteo. Siempre se debe dejar un bucle de goteo en lo que es la acometida y la entrada a la mufa para evitar que circule el agua por el cable y caiga al cableado del medidor. Este sería uno de los dos tipos de acometida. Sería la acometida derivada. Estamos listos ya para nuestra siguiente acometida, que es acometida por empalmes. Para ello vamos a utilizar un cable triplex. Puede ser dos líneas
aisladas y unas líneas sin aislamiento. Y para ello vamos a cambiar el tipo de dispositivo de sujeción. Uno que vaya de acorde con el tipo de cable que vamos a utilizar. Para cada tipo de acometida, un tipo de retenida diferente, un tipo de sujeción diferente. Vamos a poner dos tipos de dispositivos para retenida, de sujeción. Vamos a poner uno de los que utilizamos anteriormente en un extremo, digamos que fuera en el poste, y en el otro extremo vamos a utilizar este, solo para la línea neutra. Avanzado lo que es para la unión de cables de la acometida, lo que es la bajada de acometida de aluminio y la entrada de acometida de cobre. Para ello nos vamos a ayudar con unas uniones de compresión de aluminio. Ya ellos de fábrica traen una grasita para evitar la corrosión entre la unión, pero también nosotros tenemos ya aparte lubricante para evitar corrosión en las uniones. También vamos a aislarla con una cinta de hule para evitar que también entre la humedad, y después de eso vamos a instalarle un termorretráctil para que quede más hermético, y nos vamos a auxiliar con el soplete y nuestra remachadora. Y por favor, siempre la precaución, esta acometida la estamos realizando sin energía. La energía se conecta hasta por último en lo que es en el poste. Después de remachado, le instalamos la cinta de hule para impermeabilizarlo. Ya finalizamos nuestra segunda parte de acometida con empalmes, donde unimos la bajada de acometida de aluminio con la entrada de acometida de cobre. Bajada de aluminio de 1.0 y entrada de cobre número 2. Estamos listos ya para hacer nuestras pruebas. Recuerden, por favor, hay muchos que acostumbran al cable neutro agarrarlo directamente en el tubo. Eso no se hace, siempre debe ir un aislante, porque el neutro, todo este sistema va aterrizado y el código solo nos permite una unión sólida de neutro y tierra, y esta ya sería otra unión de neutro y tierra. Entonces esa debe ser la manera correcta de hacer nuestra conexión de acometida eléctrica.
siempre recordando que hay que dejar la curva de goteo, ¿vale? En cualquier tipo de acometida debe quedar la curva de goteo para evitar que se nos meta agua a nuestro circuito. Vamos a probar nuestra segunda acometida, que nos llegue bien el voltaje nuevamente. Vamos a hacer mediciones. En estos momentos no hay voltaje. ¡Suban el fusible! ¡Listo! Miramos. Tenemos voltaje en el medidor, 240. Neutro, 120. Neutro y línea 2, 120. No tenemos energía en el panel. Vamos a conectar el medidor. Tenemos energía, miramos en el panel. Cámara. 120, 120. Bueno, hemos finalizado. Bueno, hemos terminado así nuestro proyecto completo de acometidas eléctricas, dos tipos de acometidas. Y por favor, siempre pidiéndoles, suscríbanse, compartan, denle like y opinen qué tipo de proyectos ustedes quieren para el futuro. Y también recordándoles que en esta parte de acá vamos a tener esta área exclusiva para seguir poniendo proyectos nuevos. Si Dios lo permite, vamos a darle continuidad a todos estos proyectos. Gracias.